basta. Se terminó, Drake. No. ¡Oh, genial! ¡Cobarde! ¡Sostén esto! ¡Cobarde! ¡Oh, mierda! ¿Eres tú, chico? Oh, gracias a Dios. ¿Estás bien? Ah, amigo, la pasé muy mal. ¿Qué problema tienes? ¿Cómo sé que eres real? ¡Au! ¿No soy bastante real para ti? Jamás vuelvas a apuntarme con un arma. Yo los vi dispararte justo después del eclipse. ¿Qué? ¿Qué eclipse? Mira, muchacho, te volviste loco después de beber de esa fuente. Es el agua. Eso es lo que destruyó la ciudad. No la ira de Dios. Todo el suministro de agua está contaminado con un agente alucinógeno. Debe haber vuelto locos a todos. Eso es lo que buscan Marlow y Talbot. Oh, amigo, sí. Recuerda, Cutter dijo, controlaban a sus enemigos por medio del miedo. Oh, con el agua podrían, sin duda. Pero, espera, no tiene mucho sentido. ¿Cómo creen que van a sacar el agua de aquí? No es el agua. Es lo que está en el agua. ¿Cómo? Bien, escucha, tenme un poco de paciencia. Salim me dijo que Irán fue maldecida cuando Salomón aprisionó a los espíritus malvados de los Jin en una vasija de bronce y la arrojó a las profundidades de la ciudad. Un genio en una botella. Sé que suena descabellado. ¿Entonces crees que por eso Isabel y Dee enviaron a Francis Drake aquí en primer lugar? Sí. No era el tesoro lo que buscaban, era poder. Cuando Drake se dio cuenta de para qué lo habían mandado, abandonó la misión. Le mintió a la reina, le dijo que no encontró nada y escondió todos los rastros de este viaje. Reescribió la historia. Bueno, ¿quiénes somos para discutir con Sir Francis?
¿Y si vamos allí y terminamos con esto? De una vez por todas. No parece muy seguro, ¿no? Diciendo eso te quedas corto. Aquí. Tenemos que encontrar cómo bajar. Esto se va a poner complicado. ¿Estás preparado? Hagámoslo. Asombroso. De esta forma llevan el agua a la superficie. Dios santo, mira el techo aquí. Me sorprende que el lugar no se haya derrumbado. No sé cómo demonios siga en pie. Tenemos que llegar al otro lado. Ayúdame con esta puerta. ¡Mierda, abajo! Está escondido, que salga. No llegará muy lejos. Esto será útil. Yo no lo creo. De acuerdo, todo despejado, por aquí. ¡Ah, mierda, Sally! ¡Tenemos más compañía! ¡Los tenemos atrapados! ¡Abajo! ¿Qué necesitaba? Thank you.
Bueno. ¡Hey! ¡Mira esto! Bien, veamos con qué nos encontramos. ¡Hey! ¡Genial! Me quedo con esta. Sally, dame una mano con esto. Tenemos que pasar por aquí. ¡Vamos a salir de aquí! ¡Espera, los engranajes! Sally, vamos a tener que subir esto, ¿de acuerdo? ¡Nate! ¡No! ¡Vamos!
corran! ¡Arriba! ¡Vamos, rápido! ¡Sally, tenemos que salir de aquí! ¡El lugar se está viniendo abajo! ¡Tres malditas balas! ¡La mierda hiciste eso con tres balas! ¡Dios santo! ¡Corra! ¡Vamos! Yalawi. Basta de riqueza inconmensurable, ¿eh? Bueno. No es tanto, ¿no? Es suficiente. Sí. Sí.
Espera un minuto, Nate. ¿Estás bien? Sí. Sí, solo tengo algo que decir, eso es todo. Muy bien. ¿Qué es? Mira, yo tuve un pésimo padre, una pésima niñez. Llegué a los 40, pensé que nunca iba a tener un hijo. Diablos, nunca quise uno. ¿Qué diablos sé yo sobre cómo criar un niño? Entonces apareciste en mi vida. Mira, no tienes que... No, escúchame, lo sé. Cometí muchos errores, niño. Muchos. Y, bueno, no soy perfecto. No me irás a proponer matrimonio, Sally. Es decir, te amo, pero... Basta. Puedes dejar de ser un sabiondo un segundo. ¿Cuánto tiempo hace que llevas eso? Mucho. Creí que lo había perdido. La cuestión es así, chico. No elegimos cómo comenzar esta vida. La grandeza real es lo que hacemos con las cartas que nos tocan. ¡Ey! ¡Ey! ¿Vas a algún lado? Tal vez. Lamento mucho lo de tu anillo. Está bien. Lo cambié por algo mejor. Salgamos aquí, ¿sí? Sí. Vamos, vamos por acá. Pero... ¿Vamos? Confía en mí. ¿Qué estás tramando? No, no. No es tan lindo como el que destruyeron hace 4 años, pero estará bien. Vamos. Veremos si puedo recordar cómo volar esa cosa de mierda. Esto tiene paracaídas, ¿no? Oh, sí. ¿3? Más o menos.